Hola, mi nombre es Ricardo Castro, formo parte del equipo de servicios educativos de la Pinacoteca de Nuevo León. Bienvenidos a esta cápsula que forma parte de la serie Catálogos de Pinacoteca, la memoria de sus exposiciones a través de sus libros. Estas cápsulas nos llevarán a conocer el trabajo de diferentes artistas nacidos en Nuevo León o que han desarrollado su carrera dentro de nuestro estado. Todo esto mediante la revisión de distintas exposiciones y su respectivo catálogo que la Pinacoteca de Nuevo León de Conarte ha tenido el privilegio de realizar para diferentes artistas a lo largo de 14 años en que está aquí la Pinacoteca en esta hermosa y emblemática sede que es el antiguo edificio de Colegio Civil. Recordemos que la Pinacoteca de Nuevo León ha tenido tres sedes, una en el Parque Niños Héroes, todo esto fue en la década de los años 90, en el Parque Fundidora del año 2000 al 2007 y desde ese año, desde el 2007, se encuentra aquí en el Colegio Civil. Este 2020 la Pinacoteca festeja su 30 aniversario. En esta ocasión hablaremos del catálogo de la exposición homenaje En el Camino del Arte del maestro y artista regiomontano Héctor Carrizosa. Esta exposición se celebró en el año 2018. Justo aquí a mi lado tengo un cuadro que pertenece precisamente a este artista y forma parte de la exhibición Memoralia que actualmente se presenta en la Pinacoteca de Nuevo León. Esta exposición la conforman diferentes obras de 16 artistas a quienes la Pinacoteca de Nuevo León les ha realizado merecidos homenajes. Héctor Carrizosa es un pintor, grabador y dibujante que nace en Monterrey en el año de 1943. De niñez muy inquieta, desarrolla un apasionante gusto por el arte gracias a su padre, Manuel Carrizosa Velasco. En su juventud, Héctor Carrizosa estudia con el pintor de origen español y avecindado en Monterrey, Juan Eugenio Mingorans, quien además de ser su maestro, sería su gran amigo y mentor.
Corrían los años 60, Héctor Carrizosa, ávido por conocer nuevos horizontes y convencido de que el arte sería su forma de vida, realiza un viaje y vive en varios países de Europa, donde logra exponer su trabajo. Estas aventuras y vivencias lo inspiran e impulsan a seguir trabajando, ya que al regresar a Monterrey es que decide dedicarse completamente al arte. Va desarrollando un estilo muy particular y aborda distintas temáticas de su interés. Él dice: para mí, la pintura es mi forma de comunicarme, es mi forma de expresión, mi sentimiento, mi amor. Pinto lo que he vivido y pinto con la experiencia con la que he vivido. Pinto con la fuerza y el carácter que la vida me ha brindado y me ha enseñado. Los años 70 serían muy fructíferos en la carrera de Héctor Carrizosa, ya que su trabajo alcanza una profunda madurez y a principios de los años 80 fue uno de los primeros creadores en contar con un taller de litografía en el norte del país, lo que lo ayuda a ser un profesional en estas técnicas de grabado. A lo largo de su carrera ha participado en numerosas exposiciones, tanto colectivas como individuales, en diferentes galerías y museos de países como Brasil, Cuba, España y Estados Unidos, y por supuesto México. En 1976 fundó y dirigió la Escuela de Arte de Monterrey, hoy Escuela Municipal de Arte, ubicada en la Plaza de los Enamorados en Monterrey. Además, en el 2011, Héctor Carrizosa develó una obra tridimensional en la ruta escultórica del municipio de Santiago, Nuevo León. La Pinacoteca de Nuevo León rindió un merecido homenaje a Héctor Carrizosa a través de la exposición En el Camino del Arte, un título muy adecuado ya que simboliza y representa casi 60 años de una carrera dedicada al arte. El catálogo está integrado por obras que conformaron la exposición, cerca de 100 piezas, principalmente pinturas y dibujos. Esta exposición estuvo curada por la maestra e historiadora del arte, Rocío Castelo. En el Camino del Arte explora las diversas temáticas y mundos en la imaginación del maestro Héctor Carrizosa. Uno de estos temas es El Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes Saavedra. En el catálogo podemos observar estas pinturas realizadas con gran maestría, en las que juega con la figura y sobre todo con la personalidad de este personaje de la literatura universal. Carrizosa se ve reflejado en El Quijote. Él dice: el Quijote soy yo, mis sueños, mis angustias. El Quijote no está loco, no está viejo. Es un hombre de 40 o 50 años que sueña, que ama, porque el amor te va llevando a hacer cosas mejores. Otro tema es el homenaje que Héctor Carrizosa hace a artistas, pintores, poetas, músicos o actores que lo han inspirado. En estos retratos o escenas podemos encontrar a Picasso, a Diego Rivera, a Velázquez, a Toulouse-Lautrec, a Federico García Lorca, a Marcel Marceau, entre otros. Incluso podemos observar en estas mismas escenas amigos o familiares cercanos al maestro Carrizosa, como su colega el pintor Gerardo Cantú o a su nieto, el niño Emil Carrizosa. En otra serie de pinturas nos muestra el amor que siente por la música. En estas piezas de pequeño formato plasma a los músicos de una orquesta. Héctor Carrizosa logra capturar la pasión y la energía del momento en que estos músicos ejecutan sus instrumentos. Él menciona que cada que toma un pincel para pintar siempre tiene que estar escuchando música. A él le gustan compositores como Silvestre Revueltas, Bizet o Mozart, y también cantantes de la cultura popular como Elvis Presley. Por último, vemos una serie de pinturas con un tema profundo en torno a las problemáticas que tiene nuestro país respecto a la violencia. Pinturas que reflejan angustia y tristeza, pero que al mismo tiempo nos hacen reflexionar en torno al mundo en que vivimos. Vemos en estas pinturas a madres buscando a sus hijos o hijas que han desaparecido. El artista nos muestra su preocupación y refleja su sentir mediante la realización de estas obras. Otra de las cosas que el maestro Carrizosa disfruta hacer es pintar en vivo, realizar un performance en donde la gente pueda admirar su proceso y ser testigo de cómo nace una obra, siempre acompañado con música en vivo. Esta acción la realizó en varias ocasiones dentro de las actividades paralelas en torno a su exposición En el Camino del Arte. Ahora vamos a conocer a Elizabeth y a su hermanita Adri, de la familia Pitalúa León, quienes realizaron un video hablándonos acerca del catálogo del maestro Héctor Carrizosa. Vamos a escucharlas. ¡Hola! 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 Somos la familia Pitalúa León. Yo soy Ana. Y yo, Ana Pitalúa León. Yo soy Elizabeth. Y hoy les vamos a presentar este libro que se llama En el Camino del Arte, de Héctor Carrizosa, una publicación de la Pinacoteca de Nuevo León. Es un libro muy bonito y les va a encantar. ¿Empezamos? Sí. Sí. Este es el libro y esta es su portada. Es de pasta dura y es un tamaño muy cómodo y práctico para poder ver las pinturas. Ese es el contenido del libro. Aquí tenemos
el nombre del artista. Aquí tenemos cuando se editó, el índice, datos sobre el artista. Bueno, las imágenes de las obras de arte que están centradas en una hoja, lo cual lo hace muy bonito, porque parece un marco y lo hace muy bonito y estético. Aquí vemos la semblanza, los agradecimientos del artista y los créditos institucionales. Las pinturas que están aquí representan los intereses de Héctor Calixto Zapata, por ejemplo, su amor por la música, las pinturas de la gente que sufre cuando un familiar desaparece y también las personas que admira. Con este libro aprendimos la vida y la obra de Héctor Calixto Zapata. Las técnicas que usa son acrílico sobre papel, óleo sobre tela y bolígrafo sobre papel. Aquí se puede apreciar la textura de la pintura, como las pinceladas de pintura sobre la tela. Algo que nos gustó mucho es que en sus pinturas predomina el retrato. Mi obra favorita de Héctor Calixto Zapata fue esta. En esta pintura me da curiosidad de quiénes son esas caras. Tal vez podrían ser conocidos del artista. Me imagino que están ahí listos para un concierto. Me recuerda las clases de guitarra que tomé en la escuela en cuarto y quinto grado. Me inspira a seguir perfeccionando la música y el arte. Mi pintura favorita es esta, porque tiene el caballo, tiene café y blanco, viven en el campo. A mí me gustaría dibujar un dibujo de caballos. Este es mi librero. Aquí tengo libros y revistas de moda. Tengo libros de animales, también tengo libros de historia y también tengo libros de mitología y también tengo libros de cuentos. Este es el librero de la casa. Hay libros de pintura y de cine. Algunos libros de arte que tenemos. Los libros de arte nos pueden inspirar a crear. Mis libros de arte favoritos son los de dibujo y pintura. Este libro me encanta porque está pequeño y tiene como puntitos y hay como una jirafa que no puede comer comida porque su cuello es poquito. Y este es un cuadro amarillo, pero no tiene nada, está cero. Esta es una escultura simbolista y tiene un señor escultura que está leyendo. Y hay un pueblito y un laguito en la montaña. Aquí hay como muchas personas. Y se ve la montaña y también el cielo y está la luna. Nosotros conocemos la Pinacoteca desde hace muchos años. Hemos asistido a muchas exposiciones, como villancicos, obras de teatro y talleres de artes plásticas como dibujo y pintura. Me gusta mucho el edificio porque es grande. A mí me gusta el patio de las esculturas. Los invitamos a visitar la Pinacoteca cuando abra sus puertas al público. Vivirán una experiencia inolvidable llena de arte, cultura e historia. Y sobre todo conocerán los artistas de Nuevo León. Agradecemos a la Pinacoteca de Nuevo León por la invitación a hacer esta cápsula de los catálogos de la colección. Fue una actividad en familia en la que aprendimos mucho sobre un gran artista de Nuevo León. Disfrutamos mucho hacer esta actividad.
¡Nos vemos pronto! ¡Adiós! 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 Gracias Eli, Adri y Ana por sus comentarios y felicidades por esta bonita reseña. Así es como llegamos al final de esta cápsula en donde conocimos a este increíble pintor y artista, el maestro Héctor Carrizosa, a quien la Pinacoteca distinguió con la Presea Pinacoteca Nuevo León ese mismo día que se celebró su exposición. Un artista orgullosamente regio, incansable y generoso promotor de la cultura que a sus 75 años sigue viviendo el sueño que tuvo de niño, el de ser pintor. A nombre de todo el equipo de la Pinacoteca de Nuevo León, les damos las gracias por acompañarnos y les recordamos seguir nuestras actividades online a través del Facebook de CONARTE. Gracias de nuevo y hasta el próximo sábado. Adiós.